Amados hermanos, paz de Cristo, EPA Apostolic Church, praise the Lord. Es un grande honor poder venir a sus casas esta tarde con una palabra ungida que Dios me ha dado. I'm so blessed to be able to come into your homes today with the fresh word that the Lord has given me. Voy a dar unos anuncios breves. I'm going to make some brief announcements. Queremos recordar a toda la iglesia, nuestro ayuno, mis hermanos, continúa. We're continuing with our fast. Junte su pareja, su familia. Escojan un día de la semana, dos días para poder ayunar. Unite with your spouse, your family. Choose a day, 2 days out of the week to present to the Lord in fasting. La cadena de 24 horas de oración, mis hermanos, cada viernes estamos en esta cadena de 24 horas de oración. Our 24-hour prayer chain. We are continuing every Friday. Whatever time you've been assigned, please, I'm asking you to continue in this prayer chain. Queremos recordar, mis hermanos, que este viernes, el día 17, es el culto de juniors. This Friday, the 17th, we're having our junior service. Hoy día es la fecha tope para mandar sus videos. Today is your deadline to send the videos of your juniors. Send the videos to Sister Abby Moreno a su correo electrónico, el correo electrónico de nuestra hermana Abby Moreno. Gloria a Dios. Quiero también dar este aviso a la iglesia. I want to give this assignment to the church. Este sábado a las 5 de la tarde, this Saturday at 5 o'clock, quiero juntarme con todos los hermanos por medio de Zoom a las 5 de la tarde. Zoom es un programa de computadora, de tableta o de teléfono. Puede ser un Android, puede ser un teléfono Apple. Baje la aplicación a su teléfono, a su computadora, a su tableta, para que este sábado todos como iglesia nos podamos juntar y podamos tener una plática. This Saturday at 5 o'clock, I want to have a Zoom meeting with all of the congregation. I just simply want to connect with you. My wife and I, we want to connect with you. So you need to download Zoom into your computer, your tablet, your telephone, and this way you can connect. We can all come together. Va a ser este sábado a las 5 de la tarde. Gloria a Dios. Vamos a entrar a la enseñanza que Dios me ha dado. Let's get into the word that the Lord has given me. Voy a hablar sobre el fruto del Espíritu. We're going to talk on the fruit of the Spirit. Es un tema muy, muy, muy relevante, muy necesario para este tiempo en el cual estamos viviendo. This is a very relevant, very important subject, mainly during this time that we are living in right now. Vamos a orar, Padre. Venimos delante de tu presencia. Lord, we come before your presence. Y pedimos, Señor, que tú nos hables. God, we're asking that you would speak to us today. Que tu palabra, Señor, hable a nuestra vida, a nuestro corazón, en el nombre de Jesús. Amén. Gálatas capítulo 5, Galatians chapter 5, verse 22 and verse number 23, verso 22 y el verso 23. San Pablo dice, mas el fruto del Espíritu, but the fruit of the Spirit es amor, gozo, paz, paciencia. Paul talks about the fruit, love, joy, peace, patience, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. The Apostle Paul talks about the fruit, 9 different characteristics that he presents here, and he says that there is no law against the fruit of the Spirit. Ahora, aunque hay 9 características del fruto del Espíritu, even though there are 9 characteristics of the fruit of the Spirit, el apóstol Pablo presenta el fruto del Espíritu como algo singular. Paul presents the fruit of the Spirit as something singular. Fruto. No dice frutos. Fruto. He doesn't say fruits, plural. He says fruit, singular.
En otras palabras, es un solo fruto dado en 9 diferentes sabores. It is one fruit with 9 different flavors. O es decir, 9 diferentes características. 9 different characteristics. Ahora, es algo muy importante poder entender. El apóstol San Pablo a la iglesia de Corinto le habla sobre los dones del Espíritu. Paul speaks to the church of Corinth, and he talks to the church of Corinth about the gifts of the Spirit, los dones del Espíritu. Ahora, los dones del Espíritu son regalos que Dios da. The gifts of the Spirit are gifts that God gives. Hay 9 diferentes dones del Espíritu. There are 9 gifts of the Spirit. Y de igual manera, hay 9 características del Espíritu Santo. There are 9 characteristics to the fruit of the Spirit. Ahora escuche. Los dones del Espíritu, the gifts of the Spirit, Dios los regala. Uno los recibe gratuitamente. You receive the gifts as a gift of God. Pero el fruto, el fruto es algo que uno tiene que cultivar. You need to cultivate fruit. De igual manera, el campesino siembra la semilla, the harvester, he sows the seed, le riega la semilla, he waters the seed, y espera que el fruto crezca. He waits for the fruit to grow. Amados hermanos, en el ámbito espiritual, el fruto se necesita cultivar. You need to cultivate fruit. Amen. No va a crecer automáticamente. Y vamos a estudiar estos detalles tan importantes. Amén. Vamos a mirar, ¿verdad?, lo que es el fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu nos capacita para poder vencer las debilidades de esta naturaleza caída. Por causa del pecado, estamos y tenemos una naturaleza caída. Because of sin, we have a fallen nature. So the fruit of the Spirit, el fruto del Espíritu, nos capacita para poder fortalecer y vencer esta naturaleza caída. Ahora escuche. A medida que nosotros nos rendimos al Espíritu Santo en nuestra vida, as we surrender to the Holy Spirit in our life, a medida que yo me rindo a la voluntad del Espíritu Santo, al Señorío de Cristo en mi vida, as I surrender to the Lordship of Christ in my life, entonces el fruto del Espíritu va a ir creciendo en mi vida. The fruit of the Spirit is going to be growing in my life. Gloria a Dios. Entonces es un verdadero testimonio del Señorío de Cristo en nosotros. You see, the fruit of the Spirit, it's the testimony of the Lordship of Christ in our life. San Pablo presenta el fruto del Espíritu en Gálatas capítulo 5 y dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz. Y después presenta los demás o las demás características. Amen. The Apostle Paul, here in Galatians chapter 5, he presents the fruit of the Spirit, love, joy, peace, and then he goes on to present the other 6 characteristics of the fruit. En este estudio, mis hermanos, vamos a concentrarnos, ¿verdad?, en 3 características del fruto del Espíritu. We're going to concentrate on the first 3 characteristics of the fruit of the Spirit. Amen. Vamos a enfocarnos en lo que es el amor, en lo que es el gozo, lo que es la paz. Amén. Ahora escuche. El fruto del Espíritu produce en nosotros salud en 3 áreas muy importantes de nuestra vida. Amen. The fruit of the Spirit, it produces well-being, health, in 3 important areas of our life. Primeramente, en nuestra área mental, lo que es nuestra área emocional. We need to understand that the fruit of the Spirit produces health in our mental
and our psychological area of our life. Por ejemplo, amor, gozo, paz. Amor, gozo, paz. Love, joy, peace. Esas cualidades producen en nosotros una salud mental muy saludable, una salud emocional muy saludable. Gloria a Dios. These three characteristics, they produce in us, hear me, a very healthy state of mind, a very healthy emotional state within us. Número dos, el fruto del Espíritu produce en nosotros una salud interpersonal. The fruit of the Spirit produces interpersonal healthy relationships, es decir, con nuestros seres queridos, en el matrimonio, with your loved ones, in your marriage, con la gente con la cual nosotros vivimos, trabajamos, los hermanos de la iglesia. El fruto del Espíritu nos ayuda para tener relaciones sanas. The fruit of the Spirit helps us to have healthy relationships. Por ejemplo, paciencia, patience, benignidad, goodness, bondad, mansedumbre, templanza. Son cualidades del Espíritu Santo que nosotros necesitamos para poder vivir en paz, ¿verdad?, con nuestros hermanos, con nuestros seres queridos. These are characteristics of the Spirit of God in us that help us to build strong relationships, healthy relationships. Finalmente, número tres, en nuestra área espiritual, in our spiritual well-being. Aquí tenemos lo que es fe. We have faith now. Ahora, fe aquí, mis hermanos, ¿verdad? No está hablando, ¿verdad?, de fe, ¿verdad?, para creer y mover montañas. It's not talking about the faith that moves mountains. Está hablando, amados hermanos, de lo que es fidelidad. Fidelidad a Dios, ser constantes. Nuestro sí es sí, nuestro no es no. You see, this type of faith, it's not a faith that's going to move a mountain. It's faithfulness to God. It's being consistent to God. Amen. Your yes is yes, your no is no. It means that you're punctual. ¿Verdad? Esta fe nos ayuda para ser puntuales. Amén. Vamos a mirar la primera característica, lo que es el amor. Let's look at the very first characteristic, what is love. Ahora, la primera característica es el amor. Y San Pablo usa la palabra ágape. You see, the very first characteristic here is love, and Paul uses the word agape para describir este amor. Este es un amor sacrificado. This is sacrificial love. Es un amor sin condición. You see, this love doesn't put no conditions. Incluso, este amor, amados hermanos, podemos decir, es un amor inmerecido. It is an unmerited love. Ahora nosotros podemos amar así como Dios nos ha amado. You see, now we can love the way God has loved us. Primera de Juan capítulo 4 verso 8 dice, 1 John chapter 4 verse 8, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. The Bible says that if we don't love, that means that we have not known God, because God is love. Ahora, el fundamento, the foundation, de el fruto del Espíritu es amor. The foundation of the fruit of the Spirit is love. Miren, mis hermanos, estamos edificando, estamos siendo edificados en Cristo. We're being edified in Christ. Entonces, el fundamento, the foundation, para esta casa que Dios está edificando, es el amor. Todo comienza con lo que es el amor. Ahora, si no hay amor, if there's no love, no va a haber gozo. No va a haber paz. No va a haber paciencia. No va a haber benignidad. No va a haber mansedumbre. No va a haber fe. No va a haber, amados hermanos, templanza. You see, if we don't have love, we're not going to have the other characteristics of the fruit. You're not going to have
joy. You're not going to have peace. You're not going to have long suffering. You're going to be missing out because love is the foundation. Vamos a mirar Primera de Corintios capítulo 13, 1 Corinthians chapter 13, comenzando con el verso 1 al verso 3, beginning with verse number 1 all the way to verse number 3. Si yo hablo lenguas humanas y angelicales, if I speak in angelic tongues, y no tengo amor, but I don't have love, vengo a ser como metal que resuena. I become as a cymbal, very hollow, o címbalo que retille. Verso 2, verse 2. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia. You see, Paul says, if I have prophecy and I understand all the mysteries and I have all knowledge, y entendiese todos los misterios, toda ciencia, y si tuviese toda fe, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. Paul tells us, if I have prophecy, if I have love, if I have faith, I can move mountains. I am so powerful with the gifts of the Spirit. But Paul says, if I don't have love, I don't have anything. No tengo nada, nada soy. Verso 3. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Paul tells us, look, if I give all my wealth to the poor, I give my body to be burned as a sacrifice for others, if I do all these things, but if I don't have love, Paul is telling us, I'm missing it. I'm going to fall short. El amor, mis hermanos, es el fundamento de todo. Lo que San Pablo nos está diciendo, amados hermanos, es nosotros podemos ser muy poderosos, aún con los dones del Espíritu. Mover montañas, sanar enfermos, hacer milagros, mover montañas y tantas cosas. Pero si no tenemos amor, amados hermanos, vamos a ser deficientes delante la presencia de Dios. We can be very powerful in the gifts of the Spirit, but if we don't have love, we are going to be deficient. Amén. Necesitamos, amados hermanos, tener amor en nuestro carácter, en nuestro temperamento. Si la gente no mira amor en nuestro carácter, si la gente no mira amor en nuestro temperamento, amados hermanos, ellos van a ignorar nuestra predicación. You see, my brothers and sisters, if the people, if they don't see love in our character, in our temperament, they're not going to listen to our preaching, even though we move in the miraculous. Because see, the greatest of these is love. Vamos a mirar Primera de Corintios, capítulo 13, verso 4 al verso 8. 1 Corinthians 13, verse 4 through verse number 8. El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso, no se envanece. Paul tells us that love suffereth all things. Paul tells us that love doesn't seek its own. Verso 5, verse 5. No hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita. You see, love does not get irritated. It doesn't seek its own. No guarda rencor. No se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. The Bible tells us that love does not rejoice in injustice. No se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Verso 7. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. In verse number 7, Paul tells us that love, it suffereth all things. It endures all things. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia se acabará. Paul is telling us that prophecy,
It's going to finish one day. Knowledge will come to an end one day, but Paul tells us that love will never, ever, ever cease. El amor, amados hermanos, es la base fundamental del fruto del Espíritu. Love is the foundation of the fruit of the Spirit. El amor es una clara representación del carácter de Dios en nuestra vida. Love is a very clear representation of God's character in our life. Mira cómo dice la palabra de Dios en Primera de Juan 4, verso 20 y el verso 21. Let's look at 1 John chapter 4, verse 20 and verse number 21. Dice el apóstol Juan, si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano. John tells us, if somebody says that he loves God, but he hates his brother, pues él, el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? John is telling us, how can you love your brother or hate your brother whom you can see and say that you love God and you haven't seen God? Verso 21. Y nosotros tenemos este mandamiento de él, el que ama a Dios ame también a su hermano. Amen. You see, we have a commandment. If we're going to love God, if we're going to say that we love God, then we must also love our brethren. Cuatro preguntas muy importantes, amados hermanos, que tenemos que hacernos. These are four very important questions that we need to ask ourselves. La primera pregunta, ¿cómo respondo? How do I respond cuando soy ofendido? Cuando soy rechazado. How do I respond whenever I'm offended, whenever I'm rejected? Amado hermano, ¿cómo usted responde cuando alguien verbalmente lo ofende? How do you respond when somebody offends you verbally? La segunda pregunta, guardamos rencor, guardamos enojo con aquella persona que nos ha ofendido. Listen, the second question, do we hold grudges? Do we hold bitterness against the people who offend us? Número tres, busca usted venganza en contra aquella persona que le ha ofendido. Do you seek revenge against the people that offend you? Preguntas muy importantes. La cuarta pregunta, the fourth question, very important question. ¿Podemos orar nosotros? Que Dios bendiga. Que Dios derrame bendición sobre aquella persona que nos ha ofendido. Are you able to pray for God to bless that person that has offended you? Son preguntas, amados hermanos, muy importantes. Porque, amados hermanos, escuche, podemos cantar, Cristo yo te amo, Cristo yo te amo. You know, we can sing all these beautiful love songs to God. Pero si nosotros no amamos a una persona que nos ha ofendido, amados hermanos, entonces estamos cortos delante de la presencia de Dios. If we cannot bless the person that has offended us, if we cannot really show love to the person that has offended us, then we come short before God. Vamos a mirar la segunda característica, lo que es gozo. Let's look at the second characteristic, which is joy. Y la palabra gozo, en ese sentido, la palabra griega, the Greek word chara, en griego la palabra gozo, ¿verdad? Significa chara. Y ahora escuche, ¿verdad? Este es un gozo interno en nuestro corazón, ¿verdad? No influenciado
por las circunstancias de afuera. You see, this is a joy inside of our heart and our soul. It's not produced by external circumstances. Ahora escuche, mire, el medio de esta pandemia, el medio, amados hermanos, ¿verdad?, de lo que estamos pasando ahorita, gente, ¿verdad?, ha perdido su trabajo. People that have lost their job. El Espíritu Santo, amados hermanos, produce un gozo interno. The Holy Spirit produces an inner joy. Un gozo interno, amado hermano, ¿verdad?, que las cosas externas de afuera no pueden quitar ese gozo. The external things from outside, they cannot take away this joy. Gloria a Dios. Ahora escuche, mire, este gozo es producto de lo que es amor. Recordemos que el fundamento es amor. Si hay amor, entonces va a haber gozo. If there's going to be love, then there's going to be joy. Vamos a mirar el testimonio de Pablo y Silas. Let's look at the testimony of Paul and Silas. Hechos capítulo 16, Acts chapter 16, verso 23 al verso 25, verse 23 to verse number 25. Vamos a mirar la palabra de Dios. Let's examine the word of the Lord. Después de haberlos azotado mucho. Qué tremendo. The Bible says, after that they had beaten them. And they beat them a lot. Imagínense, los habían golpeado mucho. Los echaron en la cárcel. They put them in prison, mandando al carcelero que los guardase con seguridad. The jailer was commanded to put them in prison and to lock them up. Verso 24. El cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro. The Bible says that he put them in the deeper cell. Los metió, ¿verdad?, al lugar más profundo, más seguro, más oscuro. Y les aseguró los pies en el cepo. Ahora, amarró los pies, los encadenó. The Bible says that he secured them with chains. Verso 25, pero a medianoche, at midnight, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. The Bible says that at midnight, they begin to sing songs unto the Lord, and the prisoners heard them. Ahora, yo quiero que me escuche, amado hermano. Ahora, ¿qué es lo que produce, verdad, en el hombre, verdad, ese gozo interno cuando ha sido golpeado? What is it that produces in the man the joy, the inner joy, after he has been beaten? Pablo y Silas habían sido golpeados, los habían encarcelado, los habían metido, ¿verdad?, en la cárcel, en la celda más profunda, más oscura. Además de ello, los habían encadenado, y dice la Escritura que ellos cantaban al Señor. The Bible says that they began to sing unto the Lord. Este es un gozo, amados hermanos, que solamente el Espíritu Santo puede dar. Nehemías capítulo 8, verso 10, Nehemiah chapter 8, verse number 10, porque el gozo de Jehová es vuestra fortaleza. The joy of the Lord is my strength. Preguntas importantes, amados hermanos. ¿Cómo respondo cuando mis circunstancias externas no son favorables? How do I respond when my external circumstances are not favorable? Ahorita, mis hermanos, en medio de esta crisis, ¿cómo estamos respondiendo? ¿Estamos nerviosos? ¿Hemos perdido el sueño? ¿Hemos perdido el apetito? ¿Sentimos frustración? ¿Sentimos inseguridad? Escúcheme, por favor.
el gozo del Espíritu Santo, el fruto del Espíritu, que es gozo, ¿verdad? No se mide, no es producto, escuche, las cosas externas no afectan, porque es gozo que viene de parte de Dios. La segunda pregunta, ¿qué sucede con mi entusiasmo? ¿Qué sucede con mi motivación cuando las cosas no van, verdad, como yo quiero? What happens with my joy? What happens with my enthusiasm? What happens to me when things are not working out the way I planned? Cuando estoy pasando por una lucha, por una prueba en mi vida, ¿dejo de participar con la familia? ¿Dejo de participar en la iglesia? When I'm going through a hard situation, do I stop participating with my family? Do I isolate myself? Do I stop participating in church? Preguntas muy importantes, mis hermanos, que nos tenemos que hacer. Número tres, paz. Number three, peace. Paz. Ahora recuerde, amor, gozo, paz. Love, joy, peace. Ahora, en este contexto, la palabra paz, la palabra irene, it's the word irene in the Greek, significa una tranquilidad interna no interrumpida por las circunstancias externas. You see, this peace, it's not measured by our external circumstances. Esta paz no significa, escuche, la ausencia de luchas y pruebas en nuestra vida. You see, when you have this peace, it doesn't mean that you don't have any trials. It doesn't mean that you don't have any challenges in your life. Más bien significa, ¿verdad?, que hay paz en nuestro corazón, una paz sobrenatural en medio de las luchas y las pruebas. It means that in the middle of the trials, in the middle of whatever challenge that we have, we still have a supernatural peace. Tenemos una paz sobrenatural. Gloria a Dios. Amén. Mire cómo dice Timoteo, segunda de Timoteo capítulo 1, verso 7. Let's look at Second Timothy chapter 1 and verse number 7. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. God has not given us a spirit of fear, sino de poder, de amor y de dominio propio. God has given us power, God has given us love, and God has given us self-control, dominio propio. Amén. Vamos a mirar Hechos. Hechos capítulo 27, the book of Acts, chapter 27, versos 22 al verso 25, verses 22 through verse number 25. Ahora, el apóstol San Pablo, the apostle Paul, iba en camino a César para ser juzgado. He was going to visit Caesar, the emperor, to be judged. Pablo iba en un barco, he was on a ship, juntamente, ¿verdad?, con muchos marineros. Iban muchos presos en este barco. There was a lot of prisoners on the ship. Y dice la Biblia que experimentaron ellos una tormenta. They experienced a great storm. Y la barca, mis hermanos, estaba destruyendo. The boat that they were on was being destroyed. Vamos a mirar el fruto del Espíritu en medio de la tormenta. Let's look at the fruit of the Spirit, hear me, in the midst of the storm. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo. Pablo le dice a los marineros, tengan buen ánimo. Imagínese el viento soplando el agua, destruyendo el barco. Pero Pablo les dice, hey, tengan buen ánimo, mis hermanos. In the midst of the storm, Paul tells them to be of good cheer, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Paul tells them, nobody's going to lose their life. The boat will be destroyed, but everybody will be saved. Verso 23,
porque esta noche ha estado conmigo el ángel de, del Dios de quien soy y a quien sirvo. Paul tells him in verse 23 that the angel of God, the God that he serves, has visited him. Verso 24, diciendo Pablo, no temas, es necesario que compadezcas ante César. Paul, don't be afraid. You will appear before Caesar. He aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. God has given you all the men who are traveling with you. Verso 25, por tanto, oh varones, tened buen ánimo. En medio de la tormenta, Pablo tiene paz y Pablo les dice, tengan buen ánimo, be of good cheer. In the midst of the storm, Paul is telling them, be of good cheer. Porque yo confío en Dios que será así como se me ha dicho. Because I believe in God and I believe that it shall be done as it was spoken to me. Ahora escuche, esta es una paz sobrenatural que el mundo no nos puede dar. This is a supernatural peace that the world cannot give us. El mundo vende paz. The world sells you peace. La gente compra alarmas. Las ponen en sus autos, en sus casas. People buy alarms. They put them in their cars, in their houses. Ponen cámaras de seguridad para comprar una paz. Pero aún no tienen paz. They buy all these security systems to try to have peace, but they do not have peace. Mira cómo dice el Salmo 119, verso 165. I want you to notice Psalms 119, verse 165. Mucha paz tienen los que aman tu ley, y no hay para ellos tropiezo. David said, those that love your law, they have so much peace, and they will not fall. Filipenses capítulo 4, verso 6 y el verso 7. Philippians chapter 4. Verse number 6 and verse number 7. Por nada estéis afanosos. Be worried for nothing. Sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Paul tells us that we are to present all of our petitions, all of our needs before God in prayer, in supplication, but Paul tells us with thanksgiving. Quiero que me escuche. Quiero que me escuche. Pablo nos instruye. Debemos presentar todas nuestras necesidades, todas nuestras peticiones delante de Dios en oración. Pero dice San Pablo, con acción de gracias. Paul says, make all of your petitions known unto God with thanksgiving. ¿Qué significa esto? Mire, necesitamos saber cómo pedir. We need to learn how to ask. Pida, ruegue. Con acción de gracias. Ask. Pray. Present your petitions, hear me, with thanksgiving. Ahora mire, un error muy grande que nosotros podemos cometer, y muchos cristianos lo cometen, many Christians commit this error. Señor, Señor, y ahí están llorando y llorando y llorando, pero nunca dan acción de gracias. They never give thanksgiving. Ahora, ¿qué estamos diciendo? ¿Qué estamos diciendo? ¿Por qué podemos presentar acción de gracias o debemos presentar acción de gracias juntamente con nuestras peticiones? Porque sabemos que Dios nos escucha. Because we know that God hears us. And this is why we should present also thanksgiving. Saber, amados hermanos, que Dios nunca va a detener las bendiciones que Él tiene para nosotros. God is never going to withhold
the blessings. Mira cómo dice el verso 7, look at verse 7. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Paul tells us in verse 7 that the peace of God is going to guard our heart, our mind in Christ Jesus. Ahora, ¿qué sucede? A medida que nosotros presentamos nuestras oraciones con acción de gracias, entonces la paz de Dios viene para guardar nuestro corazón. You see, as we present our prayers, our petitions unto God with thanksgiving, the peace of God is going to guard our heart. En conclusión, el apóstol Juan, Juan 14, verso 27, John 14, 27. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Jesus said, my peace I give, my peace I leave, and I give it not as the world gives. And Jesus is saying, let not your heart be troubled. Don't let your hearts be troubled. Do not let your hearts be afraid. Amados hermanos, el fundamento para poder tener gozo y paz es el amor. The foundation for us to have joy and peace, it's love. Si tenemos amor, if we have the foundation of love, vamos a tener gozo y vamos a tener paz. El medio, mis hermanos, de esta tormenta, COVID-19, coronavirus, amados hermanos, Dios quiere darnos gozo, Dios quiere darnos paz, pero para ello necesitamos el fundamento del amor. We need the foundation of love, and God will give us joy, God will give us peace. De parte de mi esposa, ella celebra su cumpleaños ahora. Sister Patty is celebrating her 21st birthday today, and we love her very much. Praise the Lord. Amen. We love you. God bless you. Mucha bendición. A todo el pueblo de Dios, Padre, te alabamos, te damos a ti toda la honra, toda la gloria. Gracias por tu palabra. Thank you for your word, Jesus. We love you. No se le olvide, amado hermano, bajar el programa Zoom a su computadora, su teléfono, su tableta. Don't forget to download Zoom into your computer, your tablet, to your telephone. We love you. God bless you. Mucha bendición. If this ministry has blessed you in any way, we invite you to give with us right there where you are. There are many ways to give, on your phone and online. Download the EPA Apostolic Church app on your mobile device. It can be downloaded for free on iOS and Android devices. On the app, select the Give tab and your amount that you desire to give. You can also text the word EPA Church to the number 77977. You will be sent a unique link where you can securely give online. To send your offering by mail, you can send it to P.O. Box 639, Palo Alto, California 94302. Please make your checks payable to Apostolic Assembly. Si este ministerio ha sido de bendición a su vida, le invitamos a dar con nosotros ahí mismo donde se encuentre. Hay muchas maneras de dar en su teléfono y en línea. Descargue la aplicación EPA Apostolic Church en su dispositivo móvil. Se puede descargar en iOS y Android. En la aplicación, seleccione la pestaña Dar y la cantidad que desea dar. También puede mandar un mensaje de texto con la palabra EPA Church al número 77977. Se le enviará un enlace único donde puede dar de forma segura en línea. Para enviar su ofrenda por correo, puede enviarla a P.O. Box 639, Palo Alto, California 94302. Por favor, haga su cheque a nombre de Apostolic Assembly.